Hola, sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Y es miércoles, estamos a miércoles 16 de agosto y por supuesto lo invito a que nos acompañe porque bueno, iniciamos con la información preparada para este día y dentro de lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala y dentro de la información de interés general, beneficia DIF estatal a más de 400 personas con auxiliares auditivos. La presidenta del sistema estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, entregó auxiliares auditivos bajo el programa Para Oírte Mejor 2017 en apoyo a sectores vulnerables. Destacó que para el gobernador Marco Mena, la salud es una prioridad, por lo que fomentan acciones de atención para elevar la calidad de vida de los tlaxcaltecas. Así es que el hecho de que el día de hoy ustedes reciban un aparato para que escuchen mejor, para que escuchen el sonido de la vida, por supuesto que es un día de festejo, es un día de emoción, es un día de fiesta, es un día de gratitud, porque muchos de ustedes que a lo mejor escuchaban un poquito, ahora van a escuchar muy bien. Ahora van a escuchar lo que dicen sus familias, lo que platican en sus casas. Y eso para nosotros es fundamental. La presidenta del organismo asistencial, Sandra Chávez, dijo que aún falta trabajo por hacer, pues el compromiso de cubrir las necesidades de la población es una labor permanente. Sin duda, falta mucho trabajo que hacer. Hay que seguir caminando. El trabajo no se acaba, las necesidades no se terminan, pero poco a poco. Es un camino y hay que seguir avanzando. Y hoy cumplimos un objetivo. Son pocos, pero de un gran universo, son muchos. Así es que el señor gobernador y yo, por supuesto, tenemos un gran compromiso para que todas las personas que requieran algún tipo de ayuda y que esté en nuestras manos dárselas, lo vamos a hacer. Es un compromiso sincero, es un compromiso verdadero. En total entregaron en el Salón Tlaxcala del Centro Expositor 646 auxiliares auditivos en beneficio de más de 400 personas de 35 municipios del estado. Por otro lado, celebran huamantlecos la tradicional noche que nadie duerme. Naciones se unen a la comunidad de Huamantla para manifestar su devoción y fe a la Virgen de la Caridad, que cada 14 de agosto luce el vestido confeccionado durante meses por mujeres de Huamantla que hilan en cada puntada gratitud y amor. En las calles, las comisiones organizadas y los alfombristas no solo adornan los caminos y confeccionan los tapetes, sino también atienden a los visitantes. Orgullosos comentan de la tradicional fiesta, como don Manuel Ruiz Briones y Erasmo Eleazar César González. Todos los vecinos de esta cuadra esperamos que se llegue el momento y que con anticipación vamos viendo lo que se va a elaborar. Entonces hoy toda nuestra calle se va a vestir de azul, que el azul representa el manto de la Santísima Virgen. En una reunión hablamos con el maestro de las alfombras, el maestro Servín, y nos propusieron algunos tópicos, algunos modelos, y nos decidimos por el que ahora va a lucir aquí en esta calle, que es una de las mejores. A medida que la noche extiende su manto, las calles también visten sus mejores galas, hilos con adornos, flores, festones, luminarias, ángeles, motivos religiosos, macetas, en fin. Los tapetes lucen grecas, figuras geométricas, flora, fauna, imágenes de la Virgen, de acuerdo al imaginario de los artesanos y la organización de los habitantes de cada cuadra por donde pasa la imagen. Las peregrinaciones fluyen de forma continua, población y visitantes se acercan al templo. Afuera, la familia Fuentes Loaiza se esmera en el adorno del carro que transporta a la Santa Patrona en su recorrido. Este año, la Virgen de Fátima y los niños mártires son los motivos. Flores nacionales e importadas complementan la decoración. Y es una descendencia de devoción que nos dejó mi padre, que tiene aproximadamente 21 años de que se fue de este mundo. Pero a él anteriormente, ya 15 años tenía el compromiso, la devoción, o más bien él donó de su parte que él cada año tenía que arreglarle su carro a la Virgen. Así, mientras algunos vecinos esperan el paso de la Virgen por su casa,
Otros más se concentran en la Basílica, donde entre confecciones de alfombras, música, algarabía, rezos, cánticos, degustaciones de dulces y antojitos tradicionales, se rinde homenaje y acompañan a la Virgen de la Caridad cada 14 de agosto en su recorrido de más de 7 kilómetros de arte, fe, cultura y tradición. Por otro lado, TED da por cumplido pago a exfuncionarios en Nativitas. El Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, el TED, declaró cumplida la sentencia dictada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, marcado con el juicio TED JC038-2016 y acumulados, por lo que quedó sin efecto la notificación decretado a 16 autoridades municipales del Ayuntamiento de Nativitas por no pagar a diversos exfuncionarios de aquel municipio correspondiente al trienio 2013-2015, cuando fueron dejadas de pagar por el ayuntamiento de aquel entonces, encabezado por Cuauhtémoc Barranco Palacios, correspondientes a salarios y diversas prestaciones del año 2016, por lo que las cantidades económicas que el ayuntamiento pagó a cuatro exfuncionarios de Nativitas para dar cumplida la sentencia del TED fueron de 281.631 pesos para la exsíndico municipal Carolina Vázquez Galicia y de 118.687 pesos a cada uno de los exregidores Everardo Pérez Quirós, Félix Lezama Hernández y Julián Espíritu Hernández. Por otro lado, dentro de otra de las notas, recupera Policía Federal en Texmelucan camión robado en el Estado de México, tras encontrarse con una persona lesionada al interior de un vehículo que resultó con impactos de arma de fuego en el parabrisas, el cual refirió ser custodio de un camión asaltado por sujetos armados sobre la autopista México-Puebla. Elementos de la Policía Federal y policías de diferentes municipios montaron un fuerte operativo de seguridad tras recibir el reporte del robo de un camión en Chalco, Estado de México, el cual se dirigía a San Martín Texmelucan, aunque no se logró dar con la unidad. Sin embargo, pasado el mediodía, el camión tipo Ford de color blanco con metálicas LB38322 del Estado de México, el cual transportaba alcohol, fue localizado en la carretera federal Texmelucan-Tlaxcala en aparente abandono, por lo que no se registró la detención de ninguna persona. Continuando con más de la información dentro de este espacio informativo, ofertan más de 1,000 vacantes durante segunda Feria del Empleo en Texmelucan. Más de 50 empresas de la región y de la capital poblana ofertaron 1,204 vacantes durante la segunda Feria del Empleo 2017 que organizó el gobierno municipal a través de la Jefatura de Infraestructura y Vinculación MIPYME. Durante la inauguración del evento, el presidente municipal Rafael Núñez Ramírez refrendó su compromiso de continuar trabajando con empresarios y empresas del municipio hasta el último día de la administración, además de abrir más oportunidades de trabajo para quienes buscan empleo o que en caso de que ya lo tengan, busquen un crecimiento laboral y con ello pues elijan una buena opción para mejorar la calidad de vida de sus familias. Continuando con más de la información y yéndonos de manera continua dentro de esta emisión del miércoles 16 de agosto, inauguran Feria Patronal de Coronango 2017. La presidenta municipal de Santa María Coronango, Meli Makoto Chapuli, realizó este martes el corte de listón inaugural de la Feria Patronal 2017 en honor a la Virgen de la Asunción, resaltando las actividades eclesiásticas del pasado domingo en las que también hubo confirmaciones y primeras comuniones y se contó con la presencia del Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Asimismo señaló que durante estos días de fiesta todas las presentaciones artísticas, culturales y deportivas son completamente gratuitas, aunque el acceso será controlado por personal de protección civil, sobre todo en el caso de los bailes populares, la actuación de comediantes y espectáculos de lucha libre. Finalmente, Makoto Chapuli reafirmó la invitación a la capital poblana para asistir a las actividades que se llevarán a cabo hasta el sábado 19 de agosto. En otra más de las notas y continuando con otro de los municipios del octavo distrito, pues engloba por ahí un par de municipios, participan alumnos de San Nicolás de los Ranchos y Nealtican en convivencia de la Olimpiada del Conocimiento 2017.
Autoridades de la Secretaría de Educación Pública de Puebla, la SEP, y padres de familia dieron la bienvenida a los 37 alumnos que viajaron a la Ciudad de México para participar en la convivencia cultural convocada por la SEP Federal como parte del incentivo por obtener resultados destacados en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017, en donde tuvieron la oportunidad de visitar el Palacio Nacional, que incluyó un recorrido por los murales, las salas del recinto Homenaje Benito Juárez, así como al recinto parlamentario, al jardín botánico y a la exposición Constitución Mexicana 1971-2017. La delegación poblana estuvo integrada por 37 niños y niñas originarias de municipios como Jotepec, San Nicolás de los Ranchos, Venustiano Carranza, Teotlalcingo, Amozoc, Tlatlauquitepec, Jicotepec de Juárez, Tehuacán, Puebla Capital, Atlixco, Texutlán, Acatlán, Nealtican y Huauchinango, entre otros. En otra más de las notas, autoridades de Domingo Arenas benefician con examen visual y lentes gratuitos a personas de la tercera edad. Este martes 15 de agosto, el Ayuntamiento de Domingo Arenas 2014-2018, que dirige Alfredo Francisco Meneses Muñoz, en coordinación de la Fundación Red Amigos México, beneficiaron a los abuelitos y abuelitas del programa 65 y más que tuvieran algún problema visual con un examen de la vista y la entrega de lentes totalmente gratuitos. Una jornada de salud visual en beneficio de los adultos mayores que fue supervisada por el secretario general de Domingo Arenas, Pedro Atlatenco Luna, quien además adelantó que próximamente se buscará beneficiar a más sectores de la población. Otra vez estamos aquí presentes, como siempre, tratando de apoyar a nuestra comunidad. En esta ocasión, en conjunto con la Fundación Red Amigos México, estamos trayendo apoyos en el tema de la salud visual. ¿En qué consiste este apoyo? Este apoyo se lo damos a los abuelitos en este día, los abuelitos que participan en el programa 65 y más, el cual consiste en que se hagan su examen de la vista. Posteriormente, si necesitan el tema de los lentes, de acuerdo a la graduación que necesiten, se les entrega inmediatamente sus lentes como tal. Es un tema gratuito. La fundación recababa un tema de presupuesto de 100 pesos en el tema del examen de la vista. Nosotros vamos a cubrir ese presupuesto de 100 pesos para todos los interesados en este día, y así que estamos invitando a todos los abuelitos del programa 65 y más que quieran participar en este apoyo que estamos brindando hoy en día nosotros como ayuntamiento, que obviamente bajo el consentimiento y autorización de nuestro presidente municipal, Francisco Meneses, para todos los abuelitos. Como puedes ver, todos están aquí felices, contentos de estar recibiendo este tipo de apoyo, así que, pues bueno, felicidades a todos los abuelitos que van a ser beneficiados el día de hoy con su examen de la vista y sus lentes totalmente gratis. Posteriormente lo vamos a trasladar a las escuelas. Queremos cubrir todas las escuelas de nuestro municipio, las 9 escuelas, y más adelante se va a ver la posibilidad de hacerlo en una forma general para poder beneficiar a todo el municipio. Pero por lo mientras, el día de hoy solamente va dirigido a las personas de 65 y más. Más que nada, dar las gracias por un favor que hacen a la comunidad. Está bien, el presidente está trabajando bien. Bueno, por mi parte sí es una gran ayuda, un gran apoyo. Le damos gracias a Dios que sí está trabajando. Ya para finalizar con nuestra emisión de este día, de este miércoles, inaugura edil de Huejotzingo pavimentación de la privada San Agustín en el segundo barrio. Con una inversión superior a los 660 mil pesos, este miércoles las autoridades municipales de Huejotzingo, dirigidas por Carlos Alberto Morales Álvarez, en conjunto de vecinos beneficiarios, inauguraron la pavimentación con adocreto de la privada San Agustín entre Francisco Sarabia y Aquiles Cerdán, ubicada en el segundo barrio de la cabecera municipal, la cual incluyó alcantarillado sanitario nuevo, banquetas y guarniciones, señaléticas y luminarias, entre otras acciones. Los vecinos de aquí, de esta privada, que durante mucho tiempo habían estado esperando que se pudiera realizar esta pavimentación, decirles que este es un compromiso más cumplido por parte de nuestra administración. No es la primera vez que estamos pavimentando calles en el segundo barrio,
Les quiero comentar que en el 2015 realizamos lo que es la aplicación del programa Hábitat en la colonia Santa Bárbara, en el rancho de Tomalintla y en algunas calles de la zona del segundo barrio. Todo eso comprende el segundo barrio dentro del programa Hábitat 2015. Y de igual forma, más adelante tenemos una noticia muy importante, porque en esta zona también se construirá un parque familiar para convivencia familiar y además deportivo, y donde también estarán albergándose ahí las nuevas oficinas de la Casa del Agua, como conocida técnicamente como la Estancia de Día, en donde estamos atendiendo a más de 150 abuelitos, aquí mismo en el segundo barrio. Pues el día de hoy nos tiene aquí reunidos el hecho de que estamos invirtiendo una cantidad superior a los 660 mil pesos en esta que es la privada de la calle San Agustín, del segundo barrio de Huejotzingo. ¿Quiénes se benefician? Pues no solamente se benefician los vecinos, no solamente las personas que habitan en calles aledañas. Debemos entender que el beneficio es para las personas que habitan el municipio entero de Huejotzingo, pero también aquellas personas que en muchas ocasiones nos visitan. Con esta última nota es como hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Recordándole, nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión. Y por supuesto, no deje de seguirnos en redes sociales. Usted nos encuentra como Garco Producciones. Pero además, le quiero recordar que si usted necesita de algún comercio, de algún servicio, o simplemente está buscando algún evento o algún, evento dentro de lo que es lo turístico dentro del municipio de Huejotzingo, puede visitar www.huejotzingotravel.com, porque ahí podrá encontrar toda la información que usted necesita. Además, también los puede seguir en Twitter y en Facebook como Huejotzingo Travel. Búsquelos y ya sabe que ahí podrá encontrar una serie de comercios y servicios como pastelerías, dulcerías, estéticas, entre algunos otros, para que, bueno, pues si en determinado momento usted llegue a necesitar pues de alguno de ellos, pues sepa dónde lo puede encontrar, dónde puede ubicarlo. Así es que visite www.huejotzingotravel.com. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Pásela muy bien, esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.